Hello, students. Hello, everybody. Hello, my students of second grade, 8 and B. Welcome to the English lesson. It's time to learn English online. We are going to do different kind of activities. I will need your participation in some of the activities, and I am very happy to spend this afternoon with you. Estoy muy contento de ver los niños. Estoy muy contento de estar nuevamente esta tarde con ustedes. Segundos años básicos A y B, bienvenidos, obviamente, a cada uno. Estamos listos ya para comenzar y realizar una serie de actividades que tengo preparadas para el día de hoy. Una serie de actividades que tengo preparadas para el día de hoy. Today we are going to use the book The Big Surprise Number 2, the class book. El día de hoy vamos a utilizar el libro The Big Surprise, el libro Big Surprise Number 2. First, we're going to check some of the rules that we have for this kind of lessons. It's time to learn English online. It's time to learn English online. And remember that we are recording this lesson to see in YouTube, to watch the video in YouTube. Recuerden que estas clases son grabadas. Recuerden que son grabadas para que después las puedan visualizar en la página de YouTube de nuestro establecimiento, de nuestro colegio. ¿Ya? Así que para que pongan atención y si quedan dudas también las pueden ir escribiendo a través del chat o levantando la mano para ir participando o preguntar alguna duda. Recordemos las reglas. First we are going to remind the rules. First we are going to remind the rules. Siempre buscar un lugar cómodo, silencioso, con buena luz antes de comenzar la clase. Recuerda encender tu audio pero silenciar el micrófono y apagar la cámara. No es necesario que tengan la cámara encendida. La apagan y después la podemos visualizar. La activamos al final de la clase. También, como regla de esta clase, si estás con un celular, colócalo de forma horizontal. Te ayudará a tener una mejor visión de las proyecciones que voy a ir mostrando durante la clase. In the middle of the lesson, you can ask and respond a question marking the option raising your hand. Marcando la opción levantar la mano, ustedes pueden responder y pueden participar dentro de la clase. ¿Ya? Cuando el profesor termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no va a estar siendo grabada, así que al final de la clase podemos despedirnos, podemos conversar también, nos podemos saludar. Ustedes también se pueden saludar con sus compañeros, con sus compañeras, que obviamente sé muy bien que extrañan mucho. Si ven a alguien extraño en la clase, informa de inmediato a tu profesor y profesora. Por ese motivo es importante que ingresen con su nombre y apellido. Si ustedes ingresan con otro nombre o con algún apodo, van a ser retirados de la clase. Así que siempre tienen que ingresar con su nombre y con su apellido para que nosotros podamos tomar la asistencia. ¿Ya? Now we are ready to start. We are ready to start. And the first things that we are going to do is to read the objective for today. The objective says to read, to listen, read, and show comprehension of a story. The Country Mouse and City Mouse. Vamos a leer el día de hoy, vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a visualizar un video y vamos a demostrar comprensión de una breve historia llamada Country Mouse y and City Mouse. Country Mouse, cuando hablamos de Country Mouse, es un ratoncito de campo, country, que se refiere al campo. And City Mouse es un ratoncito de ciudad. Así que estos dos ratoncitos nos van a ayudar el día de hoy con la clase. Estos dos ratoncitos nos van a ayudar con la clase del día de hoy. First, you have to open your book. You have to open your book in the page number. Primero, ustedes tienen que abrir su libro en la página number 36. Página número 36. In the page number 36. Please. Everybody, open your book in the page number 36. Abrimos el libro en la página número 36. Here we have the title of the unit number 4, the city mouse and country mouse. And here we have two children, a boy with a girl. And also we can see a dog. They are cooking, they are preparing something delicious, a delicious food for us. Ellos están, aquí podemos ver dos niños que están preparando algo muy delicioso para comer. And here we have different food and drinks. Tenemos algunas comidas y algunos bebestibles. For example, the number 1, water, number 2, tomatoes, number 3, pasta, number 4, tomato soup, or soap, number 5, bread, tenemos un trocito de pan, number 6,
Ham. Number 7, cheese. And number 8, an ice cream, a delicious ice cream. Tenemos distintas comidas sobre la mesa que aparece ahí. Así que vamos a ir utilizando estas comidas y vamos a ir realizando algunas oraciones en base a estas comidas, ¿ya? The first activity. You are going to tell me the correct number according to the dark shadows that we can see in the pictures here. Ustedes me van a ir diciendo el número, que corresponde en base a las sombras que estamos viendo en la parte inferior. Esos aparecen en el libro de ustedes. Vamos a ir escuchando y ustedes me van a ir diciendo the correct number according to the pictures. De acuerdo a esa sombra, me van a decir el número correcto. For example, the first one that is here, number 7, is the correct number. That is the correct number. Ese es el número correcto. Ahora vamos a ver la segunda comida que ahí aparece. A ver, ¿quién quiere? Hoy tengo muchos niños levantando la mano. La primera persona que va a participar el día de hoy será Elisa Sandoval. Elisa Sandoval. Hello, Elisa. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Elisa. Elisa, please, could you help me with the next number? Could you tell me the next number? ¿Me podrías decir el siguiente número para este dibujo que estoy encerrando en este momento en un círculo? In English. What? ¿Me podrías repetir el número? Ice cream. Ice cream. No es ice cream. Mira, revisa bien, aparece una cucharita, aparece un plato. Y tienes que decirme el número para escribir en el casillero. 4. Número 4. ¿Y cómo se dice en inglés el 4, Elisa? Estoy seguro que tú sabes. 4. Number 4, that is correct. Excellent. Thank you, Lisa. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda, Lisa. Excelente. Thank you. And now we are going to continue with the next picture. And in this opportunity is going to tell me the answer. Me va a decir la respuesta Pia Bravo. Pia Colomba Bravo. Hello, hola, Pia. Hello, how are you, Pia? How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Pia, please, could you tell me the next number? What is the number in for this food? Es fácil, es el número 8. Number 8, that is correct. The number 8 is the correct number. Thank you, Pia. You are correct. Congratulations. Felicitaciones, respuesta correcta. Thank you, Pia. Dime. Hay alguien que está en la clase que se llama... Antes andaba alguien en la clase que se llamaba Fanny. Sí, le estamos escribiendo para que se renombre, para que se cambie el nombre, ¿ya? Muchas gracias, Pia. Thank you. Agradecemos a Pia por su participación y recuerden siempre ingresar con su nombre y su apellido para que nosotros podamos pasar la asistencia y podamos también registrar quiénes son los estudiantes que están presentes o no. Ya. The next food. This is delicious. This is delicious. And there we can see the dark shadow. Ahí podemos ver la sombra. The next student that is going to tell me the answer is Gaspar Rocco. Gaspar Rocco. Gaspar, estoy tratando de activar tu audio, Gaspar. Hola, Gaspar. Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Tranquila? Sí. Qué bueno. Gaspar, please, could you tell me the next number? What is the number in that square? ¿Cuál será el número en ese espacio? Para esta comida... ¿Cuál? Five. Number 5, that is correct. The number 5 is the correct number. Thank you, Gaspar. You are very smart and muy inteligente. Felicitaciones. Thank you. Excellent. Congratulations, Gaspar. Felicitamos a Gaspar. And now the next opportunity, we are going to check
the next classmate that is going to help me with the next number. That is the next drink or food. And in this opportunity, I would like to hear Alfredo Rifo. Hello, Alfredo. Can you hear me? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien. Qué bueno. Alfredo, please help me with the next number. What is the number for this food or drink? Number one. Excellent. Your number is correct. Muy bien, Alfredo. Felicitaciones. Excelente. Thank you. And now we are going to hear, felicitamos a Alfredo, y ahora vamos a escuchar a la siguiente participante. In this opportunity, we are going to hear a girl, Josefa González. Josefa González. Josefa, I'm trying to activate your microphone. Josefa, hello, are you there? ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo estás, Josefa? Fine, and you? I'm fine, thank you. Josefa, please, could you help me with the next number? What is this? What is the number for this shadow? Tomato. Tomato. And that is correct. That those are tomatoes, but what is the number? ¿Cuál sería el número que tengo que escribir aquí? Two. Number two. Excellent. That is correct. Thank you, Josefa. Your answer is excellent. It's perfect. Tu respuesta está perfecta. Thank you. Thank you. Thank you. The next participant will be Simón Bravo. Simón Bravo, I am trying to activate your microphone. Hello, Simón. Hello, mister. ¿Cómo estás, Simón? Bien. Qué bueno, Simón, excelente. Simón, please, could you help me with the next number? One. El siguiente número. ¿Cuál número? Mira, revisa bien. Es un trocito. Mira, revisamos bien el número. ¿A cuál corresponderá? Six. Number six. That is correct. Excellent. Your answer is perfect. Congratulations, Simón. Muy bien. Felicidades. Respuesta correcta. Gun. Come on. That is the correct word. Excellent. I am very happy with your progress. Estoy muy feliz de tu progreso, Simón. Excelente. Felicitaciones. Thank you. And now we're going to hear the next answer, the next picture, or the next shadow. What is the number for the next shadow? A ver, vamos a revisar. Y Maximiliano Zurita me va a ayudar. Hello, Maximiliano. Are you there? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bien. Qué bueno. Maximiliano, please tell me, what is the number for this shadow? ¿Cuál sería el número para el siguiente alimento? Three. Number three, that is correct. Excellent. Thank you. Muchas gracias. Muy bien, Maximiliano, te felicito. Thank you. Agradecemos a Maximiliano y agradecemos a todos los que nos ayudaron a encontrar los numbers. Todos los que nos ayudaron a encontrar los numbers. And remember to register your numbers in your Big Surprise book. Recuerden ir realizando simultáneamente la actividad en el libro Big Surprise. And now we are going to check the correct sticker. Here we have to stick and say the sticker. We have to stick the stickers here in the different blank spaces. Tenemos que ir pegando los stickers también en esos espacios. And now we are going to look the correct sticker for each number or each shadow. Ahora vamos a ver el sticker que correspondía en cada una de las imágenes. Observamos con atención the first one, cheese, and now we can see a piece of cheese there. Soup is the second one. An ice cream, a delicious ice cream there. A piece of bread, that is the correct sticker in that place. Water is the correct sticker in that place. And now we continue. And now we can see the tomatoes there. Delicious tomatoes. And now ham. At the ham, we can see the ham there. And the last one is pizza. One of my favorite food. Una de mis comidas favoritas que está ahí, la pizza. Excelente, niños. Para que después ustedes también vayan pegando los stickers en el espacio correcto. ¿Ya? I am very happy with your participation. Muy feliz de que ustedes vayan participando conmigo. And now we are going to continue checking the vocabulary. Vamos a continuar chequeando el vocabulario.
el vocabulario, voy a borrar los dibujos que tengo en pantalla. Y ustedes me van a ir mencionando los tres que yo voy a ir diciendo. Yo voy a ir marcando en un círculo tres imágenes y ustedes me las van a ir diciendo. A ver, the first one. Facundo y Raimundo Ramos. Facundo y Raimundo Ramos. Estoy tratando de activar sus micrófonos. Facundo y Raimundo Ramos. No logro activar sus micrófonos. No logro activar sus micrófonos, Facundo y Raimundo Ramos. ¡Hola! ¡Hola, Facundo! ¡Hola, Raimundo! ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también. Feliz de escucharlos ambos. Sí. Ya miren, yo voy a cerrar en un círculo y ustedes tienen que decirme cómo se dice ese punto. La primera va a ir para Facundo. The first one is for Facundo. Facundo, please tell me. Hola. Tell me the name of this food. ¿Cómo se dice este alimento? Pizza. Excellent. That is correct. The second one is also for Facundo. La segunda también va a ir para Facundo. How do you say this food? Tomatoes. Excellent. That is correct. Ahora la siguiente va a ir para Raimundo. Para Raimundo Ramos. Hola, mister. Hola, ¿cómo estás, Raimundo? Bien, ¿y usted? I'm fine, thank you. Please, Raimundo, how do you say this food? How do you say this food? Ice cream. That is correct, an ice cream, a delicious ice cream. Delicious and sweet ice cream, muy bien. Y ahora la segunda para Raimundo también. How do you say this? Look at this. Water, that is correct. Water. Now we can see a bottle of water. Muy bien, Facundo y Raimundo, felicitaciones a ambos. Excelente. Gracias, mister. Gracias a ustedes por participar. Gracias a ustedes por participar de la clase. Muy bien. And now we're going to check the vocabulary, the correct writing for this food and drinks. Vamos a ir chequeando ahora la escritura de estas palabras que aparecen aquí. And the first one is bread. Bread, que va a ir apareciendo ahí la palabra bread, para que también sepamos cómo se escribe. Recuerden, se escribe bread, pero la pronunciación es bread. The second one is cheese, con una doble S. La palabra se escribe con dos E, pero se pronuncia cheese. The next one, ham, se escribe con H, pero se pronuncia ham. Ice cream, se escribe de esa manera, pero la pronunciación es ice cream, tal como la mencionan ustedes siempre. Pizza. Pizza is the next word. It's the same word that in Spanish. Es la misma palabra que en español. Soup. Soup is the next word, pero la pronunciación, la escritura se escribe soap. The next word is tomatoes, que son los tomates que aparecen ahí, tomatoes. And the last one is water. Water es la botellita con agua que aparece ahí. Vamos a borrar la imagen y vamos a pasar a la siguiente actividad. Voy a borrar los dibujos. And now we continue with the next part. Everybody pay attention. Look at this. Look and listen to the video. Look and listen to the video. Now you are going to watch. You are going to watch and listen at the same time at the video. And we are going to continue reading. We are going to read the video. Vamos a leer. Vamos a observar y vamos a escuchar el video que voy a ir mostrando a continuación. This video is based on the story The City Mouse and Country Mouse. He pasado la historia del City Mouse y Country Mouse, que aquí van a aparecer los ratoncitos que nos van a acompañar durante la unidad number 4. Voy a buscar el video para que lo podamos observar. Y quiero que a través del chat me digan yes or not, si pueden ver el título y se ven los dos niños con el perrito. A través del chat me van mencionando yes or not. Yes, muchas gracias Elisa, Antonio también, gracias Rafael, gracias Karen también y Josefa González, muy bien Manuel. Gracias, excelente. Muy bien Pia Bravo, excelente. Ya, ahora que ya sé que están todos observando la portada de este video, we are going to play the video and you have to focus and be concentrated. Tienen que estar concentrados y también enfocados en cada uno de los detalles que van a aparecer en el video. During the video, I am going to stop
to tell you about the words that you don't know. Voy a ir colocando pausa en algunas partes del video para que ir explicando a lo mejor algunas palabras que ustedes no vayan entendiendo para irles explicando también el video, ¿ya? You have to pay attention. Look at this. Molly the Mouse lives in a small house in the country. Molly the Mouse lives in a small house in the country. Vive en una pequeña casa, esta ratoncita llamada Molly, en el campo, in the country. Se refiere a que vive en el campo. I like the country. It's quiet. Le gusta el campo because it is quiet. Es tranquilo. Le gusta mucho el campo porque es un lugar tranquilo. Marco the Mouse is Molly's friend. He lives in a big house in the city. Marcus live in the city, in a big house in the city. En el caso de Marco, que aparece aquí, is Molly's friends. Es un amigo de Molly, pero él vive en la ciudad. He lives in the city. I like the city. It's noisy. I like the city. It is noisy. Quiere decir que le encanta la ciudad porque es un lugar ruidoso. Le gusta el ruido de la ciudad. One day, Marco visits Molly in the country. Marco fue a visitar a Molly in the country, en el campo. Hello, Molly. I'm here. Hello, Marco. Welcome to the country. Welcome to the country. Bienvenido al campo, le está diciendo Molly a su amigo Marco. At lunchtime, Molly gives Marco some bread and cheese. A la hora del almuerzo, Molly gives Marco some cheese and bread. Le dio pan y queso a la hora del bread and cheese? I don't like bread and cheese. I don't like bread and cheese. I don't like. Como ustedes ya saben, la expresión I don't like significa que no me gusta. In the city, we eat delicious food. We eat pizza and ice cream. In the city, we eat delicious food. Nosotros comemos comida muy deliciosa en la ciudad, como helado, ice cream o pizza, le estaba diciendo Marcus a Molly. Come with me to the city. Oh. Come with me significa que ven conmigo, vamos a la ciudad. So Molly goes to the city with Marco. This is my house, Molly. Come in. It's fantastic. Quedó sorprendida Molly con la casa de Marcus, que era gigante. It's lunchtime. I'm hungry. Let's eat. Look. Ham, tomatoes, pizza. And ice cream. But suddenly... Tenían cuatro comidas ahí sobre la mesa. This is in the city, en la ciudad. Tenían tomatoes, tenían pizza, ham, and ice cream. They hear a noise. Meow! What's that? Meow! Oh, pero había un enemigo aquí en la ciudad. It's a cat! Run, Molly, run! The two mice run away. The two mouse ran away. Se arrancaron, salieron corriendo. I'm going home. In the city, we've got ham, tomatoes, pizza and ice cream. Molly se quiere ir, no le gustó mucho la ciudad y por eso tomó sus cositas y se está subiendo ese vehículo para volver al campo. And a big cat too. I like the country. And there is a big cat in the city. Hay gato muy grande en la ciudad, por eso no le gustó. I like the country. Le gusta más el campo. Bye bye, Marco. Molly goes home to the country. Espero que hayan puesto atención a este video porque vamos a realizar una pequeña actividad en base a este video in the page number 37 of your book. En la página número 37 de su libro aparece en la siguiente imagen, la imagen que estoy proyectando en este momento. A ver,
Sí, la imagen que estoy proyectando en este momento dice, read and draws, say, tenemos que unir. ¿Cuáles son las comidas que estaba ofreciendo Molly? ¿Cuáles eran las dos las comidas que estaba ofreciendo Molly? Y tenemos que también dibujar en ese espacio cuáles eran las cuatro comidas que estaba ofreciendo Marcus. En este caso nosotros vamos a unir con una línea, pero ustedes en sus libros de clases, en sus libros ustedes van a dibujar los alimentos que estaba ofreciendo Molly y los alimentos que estaba ofreciendo Marcus. Primero me van a, you are going to mention the food that, the Molly's food. Ustedes me van a decir cuáles eran los alimentos de Molly en primer lugar. A ver, alguien que esté levantando la mano para participar. Y tengo al señor Renato Zúñiga. Renato Zúñiga, I'm trying to activate your microphone. Estoy tratando de activar tu micrófono. Hola. Renato. Hello, Renato. How are you? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Renato? Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Renato? Habla el micrófono. Renato, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente acá, pero no te logro escuchar a ti. A ver, vamos a tratar nuevamente con Renato, porque yo lograba escuchar. ¿Hola? Ahora sí, te escucho perfectamente, Renato. ¿Me escuchas tú? Sí. ¿Cómo estás, Renato? Se lo escucha cortado. Te escucha cortado, parece. Sí. Pero yo te escucho súper bien acá. Sí, cortado. Yo te escucho muy bien acá en mi computador. No, no te logro, no logramos, parece, establecer comunicación, Renato. Ya, para la siguiente actividad voy a activar nuevamente tu micrófono, porque ahora no te logro escuchar. Para la próxima actividad voy a volver a activar tu micrófono, Renato, para que puedas participar. We are going to try with Evelyn Morales. Hello, are you there? ¿Aló, me escuchas? Hola, mister. Hola, ¿cómo estás? Bien, mister. That sounds excellent. Por favor, please tell me. Eso sonaba muy bien. Ahora trata de decirme what is Molly's food? ¿Cuál era la comida de Molly? ¿Qué comida le ofreció Molly a su amigo Marcus? Bread y cheese. That is correct. The word bread is here and the word cheese. Excellent. Esas son las dos comidas que le ofreció Molly a Marcus. Muy bien, se nota que pusiste mucha atención. Excelente. Thank you. Thank you. And congratulations for your help. Felicidades por tu apoyo y tu ayuda. Muy bien. And now we are going to listen to Martina Bustos. Martina Bustos, que también está levantando la mano. Hola, mister. Hello, Martina. How are you? Fine. Excellent. That sounds good. Martina, please, could you help me? What is the Marcus food? ¿Cuál era la comida de Marco? ¿Cuál era la comida que Marco ofreció a Molly? Pizza. Pizza. What more? ¿Qué más? Ice cream. That is correct. Muy bien. Y nos falta solamente falta una comida. Ah, nos faltan dos comidas. Water. No, no ofreció water. Marcus no ofreció water, pero sí ofreció la que estoy encerrando en un círculo, mira. ¿Cómo se dice esa? Tomatoes, that is correct. And the last food is this, mira. ¿Cómo se dice esta? Home. That is correct. Thank you, Martina. You are correct. Congratulations for your help and your correct answer. Felicitaciones por tus respuestas correctas. Thank you, Martina. You're welcome. That sounds excellent. Thank you. Y aquí ya tenemos las comidas que, obviamente, que saborearon cada uno de ellos. Las deliciosas comidas que fueron saboreando. Ya, niños, we are going to continue with the next part. Ustedes en estas partes tienen que ir dibujando, por ejemplo, las dos comidas que ofrecía Molly, que eran cheese y bread, la dibujan en este platito que está acá.
And the Marcus food, tenemos que dibujar las comidas de Marcos en este espacio y también se pintan para que después los hagan, lo vayan haciendo en su libro. Yo aquí marqué con una línea, pero ustedes lo van dibujando. I am going to erase the drawing here and now we're going to continue with the next part. We're going to continue with the next part. Pay attention, everybody. And there, in the page number 37, you have to write the correct words. En los espacios que están ahí en la página número 37, ustedes tienen que ir escribiendo las palabras correctas. Tienen que ir escribiendo las palabras correctas en cada uno de esos espacios. Y ahora vamos a hacer otra actividad auditiva más. Dice Listen and Match. Esta actividad apareció en Classroom y apareció también en el blog en las actividades que cargué la semana pasada. No importa si aún no la imprimen, porque la vamos a ir realizando ahora en pantalla y la idea es que los vaya ayudando para después la realización de esta actividad en las guías de trabajo que se fueron cargadas. Así que no importa si aún no la han realizado, pero vamos a poner atención. We are going to listen to a recording, an audio, and we are going to check the correct answers. Vamos a ir chequeando las respuestas correctas escuchando el audio, ¿ya? Vamos a escuchar en 3, 2, 1. Y después tenemos que ir marcando con una línea cuáles fueron los caminos o cuáles fueron los alimentos de cada uno de estos ratoncitos, de mouses, que cada uno de estos ratoncitos, ¿ya? Voy a buscar el audio. And now we're going to start in 3, 2, 1. Ready, go. Activity book, unit 4. Lesson 1. Listen and match. Number 1. I like pizza and water. Number 1, I like pizza and water. Por tal motivo, la línea del number 1 va primero a la pizza y después se dirige a la palabra water. Number 2. I like cheese and tomatoes. I like cheese and tomatoes. Number 3. I like bread and ham. Bread and ham and ham. Number 4. I like soup and ice cream. I like soup and ice cream. A ver, voy a colocar nuevamente el audio para chequear y después ustedes me van a ayudar a unir con una línea. Activity book, unit 4. Lesson 1. Listen and match. Number 1. I like pizza and water. Number 2. I like cheese and tomatoes. Number 3. I like bread and ham. Number 4. I like soup and ice cream. Ahora vamos a chequear la respuesta todos juntos. I will need your participation. I will need your participation. And you are going to tell me first the number 2. The mouse number 2. What is the food for the... For the mouse number 2. ¿Cuáles son las comidas del ratoncito number 2? In this opportunity, we are going to listen to Matías Cifuentes. Matías Cifuentes. Hello, Matías. How are you? ¿Cómo estás? Bien, mister. ¿Cómo te ha ido, Matías? ¿Todo bien? Bien. Excelente. Matías, tell me, do you know the food for this mouse? ¿Sabes cuáles eran las comidas de este ratoncito número 2 que está aquí? Sí. ¿Cuál era? Cheese. Bien, muy bien. ¿Y cuál más? Y tomato. And tomatoes. You are correct. Muy bien. Felicitaciones. Respuestas correctas. Thank you, Matías. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Muy bien. Thank you. And now the second participant will be Florencia Salas. Florencia Salas. Mister, yo quiero hacer una consulta. Dime, Florencia. Que en la primera tarea, sí. De donde hay que poner el... hay que poner números al lado de dibujos en blanco y en negro.
Así es. Ahí hay que pegarles unos stickers. Sí, unos stickers que vienen en el libro, en las últimas páginas del libro. Tal cual como lo hacíamos el año pasado con el libro del año pasado. Sí, es que yo no estuve el año pasado. Ah, ya. Sí, hay unos stickers al final del libro que hay que ir pegando en ese espacio. Si no tienes los stickers, los puedes dibujar también. ¿Ya? Gracias, Florencia. Ya. The next participant will be Alison Palacios. Alison Palacios. Hello, Alison. Are you there? ¿Me escuchas? Sí, mister. ¿Cómo estás, Alison? Bien, mister. That sounds good. Alison, please help me with the number three. What are the foods for the mouse number three? ¿Cuáles son las comidas del ratoncito número tres? ¿Aló, Alison? ¿No te logro escuchar? ¿Estás ahí? Se escucha muy cortado tu audio, Alison. ¿Aló, Alison? ¿Me escuchas? Sí, mister. Ahora sí te escucho. Alison, ¿cuáles serán las comidas para el number three, para la número tres? El A. Okay. That is correct. Excellent. Letter A. ¿Igual más? ¿Cuál más? ¿Era? Food is the letter H, correct? The letter H, que significa ham. Muy bien, excellent. Thank you. You are correct. Thank you, Alison. Muchas gracias por participar. Excelente. Thank you. And now the next participant is Mariana Vergara. Mariana Vergara. Hello, Mariana. Are you there? ¿Me escuchas? Sí, mister. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y usted? Bien, también. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Mariana, please tell me, what are the food for the mouse number four? What are the food for the mouse number four? Soap. Soap, that is correct. Excellent. Soap and? Ice cream. Ice cream, that is correct. Excellent. Se nota que pusiste mucha atención. Muy bien. Congratulations, Mariana. You are correct. Tus respuestas son correctas. Thank you. De nada, mister. Thank you. Agradecemos a cada uno de ustedes que participaron en esta actividad. And you have to complete this activity in your worksheet. Cuando impriman ya esta guía, la tienen que volver a escuchar y van a ir completando esta actividad. I am very happy with your progress, boys and girls. Estoy muy feliz del progreso que han mostrado cada uno de ustedes. And now we're going to continue with the next part. The next part. Look at this, everybody. Vamos a visualizar la siguiente parte. Y aquí tenemos la historia de City Mouse and the Country Mouse. Here we have the story, City Mouse and Country Mouse, with pictures. La tenemos aquí con imágenes. La tenemos con imágenes. I like the country. I like the city. Hello, Molly. I'm here. Hello, Marcus. Bread and cheese. I don't like bread and cheese. Come with me to the city. Tenemos toda la historia aquí. Y en base a esta historia, ustedes van a recibir en pantalla un cuestionario, una votación, donde ustedes tienen que leer las oraciones que ahí aparecen, basado en este texto, y tienen que marcar yes or not. Tienen que marcar las palabras sí o no, yes or not. Entonces, voy a mostrar la votación, voy a mostrar la actividad, y se va a iniciar desde este momento. En 5 segundos se va a iniciar, y van a tener 2 minutos para responder. 5, 4, 3, 2, 1. I am going to start here. Vamos a iniciar la votación. Estoy iniciando la votación. Me esperan un segundito. No logré iniciar la votación. Me esperan un segundito. Ahora sí. Ahora sí inicio. Van a aparecer en pantalla distintas oraciones. La primera, la number one, dice Molly likes the country. Molly likes the country. Yes or not? ¿Le gustará el country a Molly? La number two says Marco likes the city. Yes or not? ¿Le gustará la city a Marco? La tercera dice
Marco likes bread and cheese. Dice que a Marcos le gusta bread and cheese. Y ustedes tienen que marcar yes or not. La número 4 dice, in the picture number 6, en la fotografía número 6, there are ice cream, pizza, tomato and ham. Dice que acaso en la fotografía número 6 aparecen esos alimentos que están ahí. ¿Será yes or not? Luego, number 5 dice, at the end, Molly likes the city. Al final dice, al final, Molly likes the city. Dice que a Molly le gustaba la city. Y ustedes tienen que marcar su respuesta, yes or not. Miren, si a alguno no le está pareciendo, ya la gran mayoría de ustedes están marcando las respuestas muy bien. Ya 16, 17 de ustedes ya marcaron las respuestas. Si a alguno de ustedes no le aparece la votación, tiene que ir minimizando las otras aplicaciones para, porque es que seguramente quedó atrás de alguna de las aplicaciones del celular o del computador. Y ahí les va a ir apareciendo. Ya 19 de ustedes ya han marcado sus preferencias. That sounds excellent. I love your participation. You are reading the sentences and you are marking yes or not according to the sentence. Tienen que ir marcando yes or not de acuerdo a la oración que ahí estamos leyendo. Todas llevan, la gran mayoría llevan la expresión likes. Like, que significa que sí, me gusta o no me gusta. Que la fuimos aprendiendo en las unidades, en las unidades anteriores. Quedan 30 seconds, quedan ya 30 segundos. You have 30 seconds left to continue marking your options. Quedan 30 segundos. 25 seconds, 25 seconds to finish. 20 seconds for finishing this part. 20 seconds. 15 seconds, 15 seconds for finishing this part. And now you are going to help me. You are going to help me counting from 10 to 1. Ustedes me van a ir ayudando a contar desde el 10 hasta el 1. Van a ir repitiendo después de mí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now we are finishing this activity. We are finishing the questionnaire or quiz. Estamos finalizando ya esta actividad. Hoy la gran mayoría de ustedes ya marcó sus opciones. Y ahora vamos a visualizar en pantalla cuáles eran las respuestas correctas. ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Finalizamos la votación, visualizamos en pantalla. Y dice, number one, Molly likes the country. 29 de ustedes acertaron marcando la opción yes. La opción yes era la correcta. Molly likes the country, de que a Molly le gustaba el campo. Yes is the correct answer. Number two, Marco likes the city. The option yes is the correct. La opción yes era la correcta, de que a Marco le gustaba la ciudad. Marco likes the city. 24 de ustedes, felicitaciones a todos los que iban participando y a todos los que iban marcando la opción correcta. Después dice, Marco likes bread and cheese. Y la respuesta en este caso era no. Marco dice que Marco doesn't like bread and cheese. No le gustaba el bread y cheese. Dice, number four, número cuatro, in the picture six, there are ice cream, pizza, tomato, and ham. Y la respuesta correcta era yes. Muy bien. Esos eran los alimentos que aparecían en la fotografía seis. Muy bien, excelente. Number five, at the end, Molly likes the city. Dice que al final a Molly le gustaba la ciudad. The correct answer in this case is no. Muy bien, niños. Estoy compartiendo los resultados con ustedes para que también los puedan ver. En la primera, 29 de ustedes acertaron. Felicitaciones. En la segunda, 24 de ustedes acertaron. En la number 3, 23, correct answer. 23 de ustedes. Número 4, number 4, 31 of you. 31 de ustedes acertaron, muy bien. Y en la number 5, 23 students are correct. En la número 5, 23 estaban en lo correcto. One clap for you. Un aplauso para ustedes. Congratulations for your participation, for your energy and motivation. Felicitaciones por su energía, por su motivación. Excelente. Y ahora ya vamos a pasar a la última parte de nuestra clase,
a la última parte de nuestra clase. Felicitaciones a todos los que fueron participando y ahora nos vamos a ir a la última parte. Y la última parte va a ser un pequeño juego para que se relajen, para que se diviertan y vamos a jugar un pequeño juego en la última parte. Déjenme buscar el juego. Me esperan un segundito, por favor. Tenía funcionando el juego, pero parece que se cerró. Así que vamos a iniciar nuevamente el juego ahora. Ya, yeah. We are going to play a memory game. Vamos a jugar un juego de memoria en este momento, tal cual como lo hemos jugado anteriormente. But in this case, in this opportunity, we are going to play a game related to the fast food, relacionado con la comida chatarra, con la comida chatarra. ¿Cuáles son las comidas chatarras? Son esas comidas que son ricas en grasas, que son ricas a lo mejor en azúcar, pero en realidad son deliciosas en sabor. Y yo creo que a todos nos gusta de vez en cuando, solamente de vez en cuando, comer fast food. Fast food, remember, comida chatarra. We're going to write the correct numbers here. Number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, number eight, number nine, number ten, number 11, number 12, number 13, 14, 15, and 16. Voy a ir dando vueltas yo estos bloques los voy a ir dando vueltas para que ustedes vayan memorizando y sabiendo la ubicación de cada una de estas comidas chatarras de fast food. Cake. Pizza. Chocolate. Bread. Hamburger. Egg. Cake. Bread. Hot dog. Pizza. Sandwich. Egg. No sé por qué está la palabra egg aquí entre medio, si egg es algo muy saludable. Chocolate. Sandwich. Hamburger. Hot dog. Ojalá que hayan puesto atención y ahora van a ir participando ustedes. Josefa González, you are going to be the first one. Tú serás la primera, Josefa. Hello, Josefa. ¿Me escuchas? Excelente. Josefa, please tell me two numbers, dos números. El 9 y el 16. 9 and 16. Let me check. Hot dog and 16. Hot dog. Excellent. You are correct. That is the correct answer. Muy bien, Josefa. Felicitaciones. Excelente. Gracias. Thank you. Cristóbal Flores, with the second opportunity, the second numbers. Cristóbal, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien. Excelente. Cristóbal, please tell me two numbers. 4 and 8. 4 and 8. Bread and 8. Bread. Excellent. You are correct. Congratulations, Cristóbal. Felicitaciones. Excelente. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Y ahora vamos a intentar nuevamente con Renato Zúñiga. Renato Zúñiga, estoy tratando de activar tu audio. Renato, ¿me escuchas? Hola. Hola, Renato, ¿me escuchas bien ahora? Sí. Excelente. Renato, please tell me two numbers, dos números. 12. Number 12. Egg. Igual más. Y el 5. Number 5. Hamburger. Oh, incorrect. Otra oportunidad, Renato. Dime dos veces, o sea, dime dos números más. 15. Hamburger. Y 5. And number 5. Hamburger. Correct. Excellent. Thank you, Renato. Thank you for your help and your correct answer. Felicitaciones por tu respuesta correcta. Muy bien, Renato. Gracias. Chao. Now, the next participant, siguiente participante será
siguiente participante será Maite Rojas. Hello, Maite. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Maite? Bien. Qué bueno. Maite, please tell me two numbers. Sí. El 11 y el 13. Number 11 and number sandwich. 13. Number 13. Chocolate. Oh, incorrect. Otra oportunidad. Segunda oportunidad. El 11 y el 7. Number 11. Sandwich. Number 7. Cake. Oh, incorrect. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por la participación, Maite. Felicitaciones. Thank you. And now we're going to listen to Kent Vera. Kent Vera. Hello, Ken. Can you hear me? ¿Me escuchas? Hello. ¿Cómo estás, Ken? Sí. Ken, please tell me two numbers. Two numbers for this game. Dos números. El 13 con el 3. El 13. Chocolate. ¿Con el número? El 13 con el 3. Con el 3, ya. Chocolate. Excellent. Your answer is correct. Congratulations. Excellent. Muchas gracias, Ken. Felicitaciones. Thank you. And now the next one will be Emilia Palma. Emilia Palma. Hello, Emilia. Are you there? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Emilia, please tell me two numbers. Dos. ¿Dos? Sí. Ya. Pizza. Two and tell me another one. El 11. And 11, número 11. Sandwich. Oh, incorrect. Otra oportunidad más. Dime dos números. 7. Number cake. Seven. Cake. 14. Y el 14, number 14. Sandwich. Oh, incorrect. Thank you, Emilia. Thank you for your participation. Thank you. Muchas gracias por participar, Emilia. Excelente. The next one will be Rafael Nicolini. Rafael. Rafael, hello. Hello, Rafa. Hello, Rafa. Hello, Rafa. Rafael. No, no logramos comunicarnos con Rafael. Vamos a probar con Lucas Poblete. Lucas Poblete. Lucas. Hola, mister. Hello, Lucas. ¿Cómo estás? Bien. Excellent. Lucas, please tell me two numbers. Dos números. El 14. Number 14. Sandwich. Sandwich. And? Y el 11. Number 11. Sandwich. Excellent. Your answer is correct. Muy bien, Lucas. Felicitaciones. Thank you. Thank you, Lucas. And now the next participant will be Valentina Espinosa. Mister. Hello, Valentina. How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? Fine, thank you. Please tell me two numbers, dos números. Two and slow. Number two. Pizza. ¿Y cuál más? El 12. Number 12. Egg. Oh, incorrect. Try again. Try again. Intenta nuevamente. Dos números más. El 1 y el 6. Number cake. One. Cake. And the number. A ver, cambia de opinión. En vez del 6, ¿puede ser el 7? Sí, puede ser el 7. Yeah, number one and number seven. Cake. Excellent. You're correct. Congratulations. Muy bien, Valentina. Thank you. Thank you for your help. You're Muchas gracias por tu ayuda. You're welcome. Thank you. And now the next one will be Martín. Martín González. Hola, hello, Martín. Mister. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Martín? ¿Cómo te ha ido? Bien. Okay, bueno, Martín, please tell me two numbers. Two numbers. Dos números. El 2 y el 12. ¿El 2 y el 12? Sí. Ya, yeah, number 2. Pizza. Pizza and number 12. Egg.
Oh, incorrect. Try again. Intenta nuevamente. El 6 y el 10. Number 6. Egg. Egg. ¿Lo quieres cambiar por otro número? El 12. Y el 12. Number 6 and number... Egg. Excellent. Your answer is correct. Thank you, Martín. Congratulations. Muy... Felicitaciones. Bye. Bye. And now the last one will be Antonio Ruiz. Antonio Ruiz. Antonio Ruiz. Hola. Hello, Antonio. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Excelente, qué bueno, Antonio. Antonio, please tell me the two last numbers, los dos últimos números. You. Number two. Pizza. And el 10. Number 10. Pizza. Congratulations, your answer is correct. Thank you, Antonio, with your help. Thank you for joining. And now the game is over. Ya finalizamos el juego. Felicitaciones a cada uno de ustedes, niños. Disculpa a los que no alcanzaron a participar. Disculpen a los que no alcanzaron a participar. Traté de ir activando a la gran mayoría de ustedes. Pero la próxima clase se vienen más actividades, así que ahí los voy a ir activando. I am very happy with your progress. I am proud of your learnings. Estoy muy, muy orgulloso de sus aprendizajes, niños. I'll be waiting for you next lesson. Today we continue practicing food and drinks. Also, we read a story and we practice some words and expressions that we learned during the story. Hoy día hicimos varias cosas. Seguimos practicando el vocabulario de alimentos y también vimos una historia en donde nosotros fuimos contestando preguntas en base a esa historia. Así que, felicitaciones a cada uno de ustedes. Now I am going to stop recording. Voy a detener la grabación para que nos podamos ver y podamos también saludarnos. Well, I am going to...